La Universidad Pedagógica Nacional, en más de 60 años de existencia, ha contribuido a la educación en Colombia desde muchos ámbitos, porque formar educadores ha significado entregar al país personas capaces de transformar, acompañar y construir visiones de futuro. Hoy, hacemos un recorrido histórico para reconocer el valor y la trascendencia de los egresados, así como su aporte a la educación en Colombia. Ser egresado de la Universidad Pedagógica Nacional significa responder a 60 años de una tradición en el marco de la construcción de políticas educativas y de saber pedagógico. En ese sentido, el egresado construye una identidad desde el momento que ingresa a la universidad, que está orientado única y exclusivamente a la educación en todos sus niveles y en todos sus momentos. La característica principal del educador de la Universidad Pedagógica es una persona con proyección social, es una persona políticamente responsable, es una persona que tiene una visión ética y estética del mundo y que precisamente por eso nosotros salimos, digamos que con un empuje, un talante y una berraquera de querer apostarle a cosas diferentes, a la innovación. La característica principal, yo podría decir que del docente, es que nos gusta y amamos lo que hacemos. La Universidad Pedagógica Nacional, sin duda alguna, es la institución más importante que tiene Colombia en la formación de los educadores en todas las áreas de conocimiento. Ser egresado de la Universidad Pedagógica Nacional representa una gran responsabilidad y entraña enormes desafíos. Toda la sociedad colombiana reconoce a los egresados de esta institución por su formación sólida en el conocimiento científico, pero también en el campo de la educación y la pedagogía. El egresado de la Universidad Pedagógica Nacional representa ante todo una identidad del saber y la práctica educativa. Nosotros la concebimos como un intelectual de la educación, del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como un trabajador de la cultura. La universidad, por ser la facultad, universidad de educación del país, tiene el desafío de construir profesionales, de edificar un saber y una práctica docente que esté orientado a responder a las necesidades del país en materia educativa. En la primera mitad del siglo XX se realizaron enormes esfuerzos para crear un sistema educativo capaz de posibilitar el desarrollo económico del país. En este escenario se crea el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, bajo la tutela de la pedagoga alemana Franziska Radke y el modelo de la pedagogía activa. La Universidad Pedagógica Nacional tiene un antecedente directo en el primer Congreso Pedagógico Nacional de 1917 y en el marco del Congreso y en ese año también se decide la construcción del Instituto Pedagógico Nacional. 10 años después, en 1927, en marzo de 1927, se abren las puertas del Instituto Pedagógico Nacional y yo diría que ahí hay un origen importante de lo que es nuestra universidad. En los currículos había una educación diferenciada para hombres y mujeres de acuerdo con su condición, si era hombre o era mujer. Para el caso de las mujeres había un saber propio de las mujeres que es la economía doméstica. Y se suponía, o la pretensión política de estas asignaturas era que las maestras enseñaran estos saberes a las niñas que iban a asistir a sus escuelas. Hasta entrada los años 80 estuvo marcada por la presencia de la mujer. Inicialmente por la presencia de la misma Franziska Radke como una de las grandes pedagogas que promueve el método Montessori, promueve la escuela activa, forma un número importante de inicialmente normalistas, posteriormente licenciadas, ¿no?, que efectivamente inciden en la manera como se vive el tema de la escuela, la pedagogía, la práctica pedagógica, la innovación. La importancia que tiene la práctica en esa formación de esas primeras maestras. Entonces, ese es un hecho característico de estos primeros años de la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, donde se crea el instituto, las escuelas anexas del Nogal, de la calle 73, está el Kindergarten y el mismo Instituto Pedagógico Nacional, que pasa a ser como el centro de práctica de la universidad donde se formaban y donde practicaban las maestras. A través de estos 80 años formando profesores, pues hemos tenido la oportunidad de tener muchos egresados y en el país se han diseminado nuestros profesionales dando como aporte de parte de la Universidad Pedagógica la creación de todos los programas que hay en el territorio nacional.
Ese es uno de los aportes. Por eso la Universidad Pedagógica y la Facultad de Educación Física es conocida como el alma mater. Pero a través de esa apertura de programas, nuestros egresados no solamente han creado los programas, sino también nuevas propuestas que contribuyen al desarrollo del área de la educación física. La creación de la Universidad Pedagógica Nacional en 1955, a partir del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, representa un momento significativo en la historia de la educación nacional. Desde las tradiciones pedagógicas alemanas y francesas, o los llamados estudios sobre el desarrollo de influencia norteamericana, buscó mejorar la educación profundizando en los postulados pedagógicos, aportando a las ciencias y las humanidades, fortaleciendo la creación de un modelo académico que fuera capaz de formar ciudadanos preparados para un país cambiante. Pensamos que este era un hecho que producía un avance en la educación del país, porque se abrieron las puertas para hombres y mujeres de todo el país, no solamente de la capital de la República, y se dieron becas precisamente para que pudieran estudiar y después ir y actuar en sus departamentos y en sus municipios. Es que finalmente ya es totalmente mixta, y como estábamos en este momento de la ampliación de jornadas en el distrito y en general en el país, entonces había mucho pedido de licenciados y se estructuran 3 jornadas. Hasta la década del 50, perdón, y 70, podríamos decir que esos son los años, yo los llamaría los años dorados de la Universidad Pedagógica Nacional, en el sentido en que hubo una estrecha relación entre la universidad, el Ministerio de Educación y la producción y también la experimentación de políticas educativas. Ahí la Universidad Pedagógica Nacional jugó un papel central, un papel clave como aliada del Ministerio, como institución del Ministerio de Educación Nacional, que sirvió, digamos, para experimentar distintos modelos. Hay que señalar, por ejemplo, que en esa época se creó la Escuela de Graduados, que fue el primer espacio de formación gradual en el país. En los años 70 se operó eso como hecho importante, la organización académica de la universidad, que ya se centralizaron las calificaciones, se centralizaron todos los servicios, ya adquirió una dimensión universitaria, no que eran antes pequeñas facultades aisladas haciendo cada cosa por su lado. La Escuela de Graduados inició con 2 áreas de formación en maestría, que era la investigación socioeducativa y la investigación curricular. Y muchos de los egresados y de las investigaciones que allí se realizaron sirvieron también para implementar políticas a nivel nacional. En el currículo había mucha exigencia para hacer realmente una preparación integral de lo que eran las ciencias sociales y económicas. Había dedicación para la parte pedagógica, pero no era tan intensa esa preparación como lo es hoy día. Yo considero que el egresado de la pedagógica tiene una mística diferente a cualquier egresado que no haya estudiado pedagogía a fondo. Es muy importante acentuar la parte pedagógica, porque ve uno en el trabajo que algunos de los profesores no tienen la mística de trabajar con los estudiantes y de hacerlo con vocación. De pronto algunos lo hacen porque no encontraron otro campo en que desempeñarse, pero la universidad en general hace énfasis en la parte pedagógica. A comienzo de los años 80, el deseo de convertir a la Universidad Pedagógica Nacional en una institución que liderara la formación docente en el país junto con la investigación y el desarrollo educativo impulsó la participación de profesores, estudiantes y egresados en el movimiento pedagógico, orientado al mejoramiento de la educación pública del país. El país en ese entonces se debatía en una crisis relacionada con el apoyo fundamentalmente de la política social. Era muy difícil que desde los escenarios en los cuales nos estábamos moviendo los maestros que éramos jóvenes, tuviéramos la oportunidad de aportarle a la política educativa, en particular, eso me parece muy importante,
pero hubo un movimiento pedagógico que así se llamó precisamente, liderado por la FECODE y liderado por maestros y maestras del país y de Bogotá, que hizo posible que muchos de nosotros no solamente tuviéramos la oportunidad de estar en la universidad, sino y fundamentalmente en ese vínculo con la escuela y en ese vínculo con las comunidades. El Movimiento Pedagógico Nacional es movimiento en el sentido en que hay un número importante de docentes que a nivel nacional, además de participar de las actividades sindicales, se reivindican como trabajadores de la cultura, ¿sí? Como intelectuales de la educación. Es el momento también en el que, digamos, se coloca en el centro el problema de la pedagogía. Es un asunto también inédito, muy especial. Se habla en ese momento de la pedagogía como el saber fundante de la formación de los maestros. Hay una serie, digamos, de investigaciones en ese campo de la pedagogía y de la didáctica que llevan a lo que Mario Díaz, un investigador de la Universidad del Valle, ha definido como el campo intelectual de la educación o la creación de ese campo intelectual de la educación en Colombia. El estatuto de la universidad, el estatuto académico, el reglamento estudiantil, empezaron también a plantearse las facultades, que anteriormente las facultades tenían un carácter distinto. Cada cosa que era un departamento anteriormente era una facultad. Entonces aparecen las tres famosas facultades de ciencia y tecnología, de artes y humanidades y de educación. La Facultad de Ciencia y Tecnología se genera con la reestructuración de 1980, en la que se establece que las universidades deben tener facultades. La universidad ya contaba con la Facultad de Educación y entre ellas se genera la Facultad de Ciencia y Tecnología, atendiendo a la norma nacional de que las universidades deberían tener facultades, deberían contar con facultades. Clave ese tercer momento, básicamente por esas implicaciones y por esa caracterización que se hace de la pedagogía y esa relación estrecha de la universidad con los maestros y ese acercamiento también a la realidad y a la complejidad de lo que es la escuela colombiana, ¿no? A finales de la década de los años 80 y por las siguientes décadas, Colombia sufrió el refortalecimiento de la violencia. En este ambiente, la Universidad Pedagógica Nacional emprendió acciones que le permitieran alcanzar liderazgo nacional y presencia en los espacios del ámbito educativo. De hecho, en los años 80 y a lo largo de buena parte de los 90, quien establecía los contenidos e inclusive establecía los controles de las metodologías y los impactos era el Ministerio de Educación. Ante esos controles, el Movimiento Pedagógico Nacional se pronuncia, y se pronuncia no solamente frente a ese tema, sino frente a las maneras de evaluar, frente al examen del IFEX, por ejemplo. También se pronuncia en el sentido en que reivindica la pedagogía crítica y las prácticas pedagógicas alternativas. La diferencia que hay entre la universidad de los años 80 y la universidad de los años 90 y de este nuevo siglo está en el énfasis que ha puesto la universidad en los programas de posgrado. Aparecen los primeros programas de magíster o de maestría por allá por el año 95, empiezan a aparecer los programas de posgrado, cosa que en este momento es bastante importante en la universidad, pues hasta el punto de que hay una participación en un programa de doctorado. Entre los años 90 e inicios de los 2000 hay una decisión, una voluntad de las instituciones y ahí dijéramos una explosión de programas de maestría. Para el caso puntual de la Universidad Pedagógica, hasta inicios de los años 2000, las maestrías estaban muy relacionadas con procesos disciplinares. Para el caso puntual de la maestría en educación y de maestría en desarrollo educativo y social, se apuesta por una formación un tanto más general que atienda los asuntos de lo educativo y de lo pedagógico. ¿Qué recuerdo de la maestría? Pues la maestría me constituyó realmente alrededor de la investigación, me constituyó alrededor de mi ser como maestro. En esos términos, creo que esta maestría me permitió reconfigurar aquellos asuntos pedagógicos e intelectuales. Yo creo que el egresado de la pedagógica es una persona que sale de aquí con una visión muy amplia de las problemáticas y sale con una decisión ética bien complicada, que es cómo asumir desde su rol como docente, como en el campo que se vaya a dedicar, cómo aportar a todas esas problemáticas que
qué vivió, qué conoció y cómo puede aportar para ayudar a al menos a que esas problemáticas sean más conscientes en las personas, que posiblemente posibiliten algo de solución. Acerca de la perspectiva de como egresado, yo lo veo en tres dimensiones: la dimensión pedagógica, que esa es clara, la dimensión política, porque pues el tiempo que yo estuve aquí en 1990 a 1995, la formación a la par pedagógica también era política, y la parte cultural, porque para bien o para mal el docente, y sobre todo en provincia, todavía la escuela, el colegio, es el referente de las comunidades. La práctica que uno hace todos los días con sus estudiantes, pues es lo que realmente nos hace ver como lo que somos, como docentes, y ese es el orgullo más significativo para uno de docente, ver que sus estudiantes de alguna manera le siguen a uno los pasos. Creo que eso definitivamente es lo más significativo, la huella que uno puede dejar en ellos es lo más significativo. Pues yo creo que haber sido estudiante de la pedagógica, docente de la pedagógica, me abrió totalmente una expectativa diferente. Yo tuve la suerte de trabajar un programa de innovación en la de educación especial, entonces ahí trabajamos la importancia del aprendizaje significativo, la importancia de ser primero, mirar la parte humana. Nosotros teníamos que el taller del recuerdo, que el taller de la imagen, entonces primero fue como un ver la pedagogía de una manera que es la opción para salir, para aportar al futuro. Los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional se han destacado por su labor docente desde muchos y variados ámbitos. Los reconocimientos a su labor profesional se evidencian en los premios y galardones recibidos, en los cargos institucionales, gremiales y políticos que ocupan, pero fundamentalmente en su relevancia en las comunidades educativas. Los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional constituyen el capital más importante que se le aporta a la sociedad. En 60 años de existencia, la universidad ha graduado cerca de 40.000 docentes que en todo el territorio nacional y a nivel internacional aportan con su conocimiento. Bueno, y también como egresada de la Universidad Pedagógica, vengo a retribuir un poco ese ejercicio de formación ahora desde el campo donde me encuentro como directora del IDED, del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá. Estos 4 años me han permitido también identificar la fortaleza de la universidad en la formación de sus maestros y en particular en la contribución que venimos haciendo al Premio a la Investigación y la Innovación que la ciudad pensó desde el año 2007 para dignificar la profesión del maestro. Una de las mejores formas de verificar el impacto social de los egresados es ver su participación en los diferentes premios que a nivel nacional existen, el premio Compartir, el premio del IDEP. En el caso del premio Compartir al Maestro, el 20% de los ganadores de sus 15 años de existencia son egresados de la universidad. Y en el caso del IDEP, en las dos modalidades, en innovación, el 62% de los ganadores son egresados y en el caso de la investigación, el 50%. Esto da cuenta del importante aporte que los egresados y la universidad le hacen a la sociedad en el campo educativo. La manera también como el docente establece otras formas de pensar la escuela. Ahí hay también un insumo importante donde jugaron un papel fundamental los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Ya sea como parte del movimiento, no solamente sindical, sino como parte del movimiento pedagógico nacional, donde efectivamente hay unos sujetos que producen pensamiento pedagógico, ¿no? Pero también hay otros sujetos que se apropian de ese pensamiento y tienen una incidencia directa en las prácticas. Y todo eso se lo debo yo a la Universidad Pedagógica por ese cariño que instauró en mí y esa apropiación por no irme del campo, por velar por los campesinos, por velar por las necesidades que ellos tienen y más aún por generar identidad. Yo siempre a ellos les digo que estamos viviendo en un paraíso y que no nos hemos dado cuenta de lo bonito, de lo importante, de lo rico que es estar viviendo en el campo. Estas experiencias tienen la pretensión de poder ampliar el discurso en la posibilidad de reconocer la diversidad del país en los mismos territorios.
los egresados y los licenciados de esa corte pues tienen un gran impacto social en sus vidas, en las comunidades. Lo que dicen ustedes acá se reconceptualiza y se reconfigura lo que significa hablar de la biología. Muy agradecida con la universidad porque gracias a ella pues tuvimos un logro especial para seguir sacando a la comunidad adelante, compartir nuestro conocimiento y que todo nos siga. Me siento muy contenta. Mirar que el trabajo trasciende los horarios, trasciende lo que le toca a uno específicamente trabajar, porque trabajamos cosas que no están en el contenido, digamos, del área, pero son cosas que se necesitan, entonces es como aprender a mirar el contexto y adaptarse uno y mirar del contexto y no solamente uno quedarse allá con el plan que tocaba hacer. Otra cosa que me parece muy, muy del sello de la pedagógica es que la relación siempre va en doble vía, ¿sí? No soy yo el maestro el que está enseñando y siempre como que debe dar, sino que yo también estoy en la capacidad de recibir de todos aquellos con quien comparto esa posibilidad del saber de la pedagogía. Es un bonito trabajo, para mí es muy grato saber que estoy ejerciendo mi profesión, que estudié en una universidad que está ubicada en lo rural y que tiene una visión y una misión de educar gente desde lo rural para lo rural. Y el egresado ocupa un papel fundamental porque es un actor y un protagonista de todas las relaciones que surgen, que emergen y que se construyen en el campo de la educación, y tiene el reto fundamental no solamente de responder a esas necesidades, sino de innovar, de proponer, de construir pensamiento crítico, de aportarle a las instituciones y a la cultura del país nuevos patrones de educación, de formación y de convertirse en un intelectual en el campo de la educación que esté permanentemente actualizándose, que esté permanentemente investigando y que esté permanentemente edificando nuevos saberes, nuevo conocimiento en materia educativa. El egresado de la Universidad Pedagógica Nacional se ha familiarizado con todos los enfoques educativos del país. Desde su labor como docente de escuela, universitario o investigador, ha contribuido a fomentar el valor de ser maestro, la necesidad de transformar la realidad en que vivimos y las perspectivas que han ayudado a este país a transformar la manera como se educa a las generaciones siempre en cambio. Siento que la formación aquí es muy integral, no solamente estamos siendo formados en una disciplina, sino estamos siendo formados socialmente en un contexto comunitario que nos permite hacer sociedad en realidad desde la base. Hay algo importante que mencionar, y es que la universidad en este momento, o bueno, digamos que desde que llegó a Valle de Tenza, simplemente se ha convertido en una transformación no solamente de la educación en la ruralidad o en la educación en el campo como tal, sino una transformación de vidas. Que cada generación pues llega con una serie de necesidades y ansiedades frente a la institución y frente a sus maestros. Sin embargo, lo importante es que el estudiante y el egresado siempre están viviendo un reto, tienen que trascender a su maestro, ¿no? De hecho, en algún momento Aristóteles manifestó: amo a Platón, pero amo más que a Platón, amo la verdad. Y esa es la filosofía con la que nosotros en ocasiones formamos nuestros estudiantes. Tienen que amar más que a su maestro la verdad, y por lo tanto tienen que ser mejores que nosotros.